La pedagogía es la ciencia de enseñar. Esta ciencia la aplican los y las docentes, quienes son encargados y encargadas de enseñarnos en las escuelas, desde la preprimaria hasta la universidad. La enseñanza-aprendizaje en Guatemala, como en otras partes del mundo, se ha dado en un modelo tradicional. Este modelo tiene las características siguientes. El profesor es quien educa. El estudiante no sabe nada. El profesor es quien habla, los estudiantes quienes escuchan dócilmente. El profesor es quien piensa, quien puede llevar el proceso. Los estudiantes son las personas que reciben información y son dirigidos. Las clases se reciben de manera magistral como vaciando la información. Entre docente y estudiante se reproduce la relación social de opresor y oprimido. Desvinculación entre la realidad del estudiante de su entorno social y cultural con los conocimientos que recibe. Este modelo aplica el autoritarismo y el verticalismo en la indiscutible figura del profesor hacia el estudiante, este último participando únicamente en la recepción de los conceptos, teniendo nula acción en su propia educación. Dicha educación es bancaria o depositaria, debido a que no existe participación activa del estudiante. El profesor impone las reglas del juego y su concepción al estudiante, estableciendo una relación como opresor, oprimido, y en la realidad social, la función del profesor es adaptar al estudiante al orden establecido, eliminando la creatividad, la conciencia crítica, impidiéndole el diálogo que debe existir y con ello dificultando todo el pensar auténtico. La enseñanza recibida ha sido estructurada por las clases dominantes, de ahí que los textos que nos llegan van escritos en un idioma ajeno a los que hablan las comunidades mayoritariamente de cultura maya, con conocimientos y valores ajenos a nuestra vida comunitaria y cotidiana. El sistema educativo da formación a estudiantes que dentro de su fin primordial es tener un trabajo, sirviendo a un sistema que lo obliga a ser eficiente, ser competitivo y en los tiempos recientes ser globalizado, fomentando el individualismo cambiado por el sentido comunitario del hombre y de nuestros pueblos. En verdad, lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que los oprime. A fin de lograr una mejor adaptación a la situación que permita una mejor forma de dominación. Existe otra forma de aplicar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se llama pedagogía participativa. Esta forma de enseñanza-aprendizaje tiene a su mejor expositor en el maestro y comunicador brasileño, Paulo Freire, quien expuso que para que se dé una verdadera enseñanza participativa, la educación no debe ser vertical, o sea, del maestro en la cima y el estudiante hasta abajo, sino que debe ser horizontal, que tanto maestro como estudiante esté al mismo nivel para que exista un diálogo. El educador necesita del educando, así como el educando necesita del educador. Ambos se educan, aunque las tareas de ambos sean específicas. El educador no es igual al educando, como yo dije por la mañana. El educador tiene que educar, el profesor tiene que enseñar, y el educando tiene que aprender, ¿no? La cuestión es saber cómo se dan estas relaciones de tal manera que es una práctica democrática. La pedagogía participativa tiene las siguientes características. La pedagogía liberadora va más allá de la lectura y la escritura. Busca en sí misma la reflexión y el cambio de hombres y mujeres en armonía con su entorno natural y con su grupo social. La transformación total de la persona como un sujeto activo, manteniendo la esencia con que fue creado el ser humano. Los fundamentos es la toma de conciencia del estudiante, la reflexión para la acción transformadora.
El diálogo llevado a una relación horizontal entre profesor, estudiante y viceversa, permite la comunicación y facilita dialogar, actuando como sujeto y no como objeto pasivo que solo recibe lo que dice el profesor. A continuación, veremos dos ejemplos de cómo instituciones guatemaltecas se encuentran tratando de poner en práctica la pedagogía participativa en los niveles educativos como la preprimaria y la secundaria. Las actividades de educación iniciaron en el año 2001 como parte de la Iniciativa Regional para Centroamérica, RICA, un programa implementado en 4 países, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El enfoque inicial de esta iniciativa impulsó estrategias de desarrollo temprano de la niñez, dando prioridad a actividades relacionadas con la estimulación temprana y cuidados de niñas y niños de 0 a 3 años, y atención intraaula a niñas y niños de 3 a 6 años. Utiliza una modalidad educativa innovadora que toma en cuenta el contexto y la realidad sociocultural de los niños, niñas y jóvenes, para así fomentar la democracia, la no violencia, la equidad de género, el respeto a los derechos, la interculturalidad y el medio ambiente. Y aquí trabajamos mucho con los cuentos mayas. Esa metodología pues, es una metodología activa porque permite la participación de los niños. Se inicia primero con la narración de una historia en el idioma materno de los niños. Posteriormente se presentan láminas en los cuales ellos van a ir identificando a los personajes, hacen una lectura del dibujo que están observando. También está el arte, ahí incluimos el arte, el modelado, la dramatización, ellos dramatizan, actúan. También tenemos el dibujo, ellos dibujan. Y aquí pues nosotros queremos que el niño desarrolle su creatividad, entonces no le imponemos, sino que le decimos, vamos a hacer una actividad y hagámoslo como ustedes consideren. Se integran diversas áreas, ahí se incluyen el área de destrezas de aprendizaje, expresión artística, el lenguaje. También está educación física porque los niños realizan diversos movimientos. Soy chiquita como la jonjolín. Tengo un corazón grande para quererte a ti. Gracias.